músico, docente y luthier desde la provincia de San Juan, hoy nos visita uno de los mejores armonicistas de blues del país. Un verdadero artesano de la armónica. Con ustedes, Martín Guzmán. Martín Guzmán, bienvenido a Historias de Bolsillo. Un placer enorme recibirte hoy acá. El placer, en serio, es totalmente mío. Ustedes, los que están haciendo por la armónica, en serio que es impresionante. Todo el mundo que está detrás de la pantalla se los va a agradecer ahora, se lo está agradeciendo. Y esto creo que se va a transformar en un clásico de domingo, ¿eh? Va a ser el futuro clásico de domingo de los armoniquistas. Así que gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, Martín. Para arrancar, contanos cómo llega la armónica a tu vida por primera vez. ¡Qué pregunta! Vos sabés que recuerdo que de muy chico vi una película que en este momento, y nunca supe el nombre, una película que se trataba de un chabón
que estaba preso en un campo de tipo americano, ¿no? Y que de noche se escapaba y se iba a los juke joints, a las bandas, estas casitas de madera donde tocaban los negros. Era una especie de reformatorio, creo que estaba el chabón. Y nunca la pude ver, la película. Bueno, lo que pasó con esa película fue que a mí me impactó realmente ver cómo se bebía el blues desde adentro. Nunca más la vi, nunca más di con el nombre de esa película, así que si alguien tiene el dato, por favor, que me lo linkee, porque realmente tengo muy buenos recuerdos y creo que fue como el primer click que me hizo. Estoy hablando de cuando tenía 5, 6, 7 años. Después pasó como, no sé, 10 años más, hasta que tenía 17, me compré mi primera armónica, porque lo que me pasaba era que escuchaba una armónica, me paraba, o sea, decía, hey, ¿qué pasa acá? Y me paraba y seguía caminando. Bueno, hasta que dije un día, me voy a comprar una armónica. Me compré mi primera armónica y empecé a darle con todo. Esa fue como la historia como inicial del instrumento. Y después muchas, muchas horas y demás, y camino recorrido, ¿no? Acá estamos. También tocas piano, ¿no? O sea, contanos un poco de tu formación musical. Bien, empecé a estudiar piano mucho después de aprender armónica, con un profesor de la Escuela de Música, que me enseñó todo lo que es la parte de la armonía y todo lo que es música, más formalmente hablando, que lo chistoso fue que después terminó siendo alumno mío de armónica, este profesor. Después de 10 años, pasó 10 años, este profesor se contacta conmigo diciendo que quería tocar armónica. Obviamente me sacó una sonrisa de oreja a oreja saber que la persona que me había enseñado básicamente lo que yo hago en el piano, y de armonía musical y etcétera, iba a tomar clases conmigo, así que tremendo, tremendo momento. Pero bueno, la idea es un poco combinar, porque si uno escucha blues tradicional, escucha un piano constantemente ahí en tresillo, y realmente decía, yo tengo que hacer esto, y el piano también me moviliza una barbaridad. Si bien yo me siento armoniquista y no me siento pianista, o sea, estoy en una comunidad de armoniquistas y no de pianistas, pero sí lo siento como un complemento y un panorama general que obtengo de la música a través de las teclas, ¿no? Sabemos, lo hemos visto en episodios anteriores, que es con la armónica se puede tocar cualquier género musical. En tu caso, ¿por qué te volcaste al blues tradicional? Creo que lo que pasa en la armónica es inaudito. Esto es increíble lo que pasa en la armónica. Una comunidad que cada vez crece más, que creo que tiene un futuro impresionante, que no tiene un fin próximo y que creo que se va abriendo a panoramas totalmente nuevos. O sea, yo estoy escuchando armónicas en canciones y en estilos que en mi vida me hubiese ocurrido imaginar que se podía tocar una armónica ahí. Y a mí me toca estar en un lado donde me parece que mi meta es tratar de mantener la llama viva prendida del blues, de lo que se tocó hace 70 años atrás. Es lo que a mí me apasiona. Pero a mí me pasa algo muy loco. Yo admiro muchísimo a personas como, bueno, de los que están vivos, ¿no? Quinn Wilson, Dennis Grelin, etcétera, 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 que tocan blues tradicional y que tocan con toda esa garra. Pero admiro sobremanera a las personas que tocan lo opuesto a lo que toco yo, que cada vez son más. O sea, yo escucho esos sonidos y digo, no puede ser. O sea, realmente digo, ¿cómo pueden sacar ese sonido de la armónica? Yo no puedo ni siquiera, no sabría ni siquiera por dónde empezar. Eso es lo que me pasa actualmente, que escucho la armónica en rubros, en estilos musicales que la verdad que nunca me imaginé que iban a estar, y que digo, muchachos, esto es tremendo lo que estoy escuchando. Así que me pasa esa cuestión de tener que admirar a gente que toca lo opuesto a lo que toco yo. Obviamente que cuando escucho blues es lo que más me moviliza, ¿no? El sonido, pero sé por dónde va la jugada. Cuando un armoniquista de blues empieza a tocar, sé por dónde va a ir. Entonces no tengo el factor sorpresa, que quizás es lo que más me gusta de escuchar a armoniquistas como todos ustedes, ¿no? Que tocan de todo con armónica, Tremendo. Martín, a nivel musical, contanos un poco cómo te fuiste iniciando en la música y cómo se fueron dando esos primeros proyectos y cómo estás actualmente, digamos. Bien. Bueno, la verdad es que empecé como todos los armoniquistas, creo, una banda barrial, de rock and roll,
de Papo, de la Mississippi, que nos han marcado, por lo menos en la armónica, ¿no? Nos han marcado muchísimo. No creo que haya alguien que empiece a tocar armónica y no toque Papo, y no toque Los Piojos, La Renga, Intoxicado. Estoy hablando de 17 años, ¿no? 18 años. Bueno, tuve como mi primer encontronazo con el público a esa edad, 17, 18, 20 años, en bandas de rock and roll. Uy, y después me incorporé a una banda que se llama Ácido Blues Band, se llamó Ácido Blues Band hasta el 2010, que era una mezcla de power, rock, blues, rock and roll, con blues tradicional, que era bastante, bastante potente, que me encantó. Tengo los mejores recuerdos, de hecho, tocábamos muchísimos, ¿no? Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Pero ahí dije, che, esperá, necesito tocar blues. Me fui metiendo en todo en ese lapso. Es como que me fui metiendo en el blues más cabeza, más tradicional. Y armé mi banda que se llama Juke Joint Blues Band, que es una banda que intenta mantener el estilo del 50, obviamente de la década del 40 al 60, que pasaron grandes cosas en la armónica, en el blues, el blues, los negros conocieron la amplificación y se pudo conectar una armónica a un micrófono y se pudo empezar a tocar guitarras eléctricas. Y bueno, esa es un poco la meta, tanto pasada como futura, de intentar mantener esa llamita prendida de esa década, encerrarme en esa década y poder, como lo hacen tantos otros, ¿no?, mantener ese espíritu del blues viviente. Pero bueno, a futuro creo que es mantener mi banda un poco como está, disfrutando de los shows, disfrutando de poder tocar y poder mostrar a la gente lo que a mí me apasiona, que es el Chicago Blues, el Shuffle, etcétera, etcétera. Martín, hablemos un poco, contanos un poco de la lutería, ¿no? Esta faceta tuya, cómo te fuiste metiendo, cómo te fuiste perfeccionando, hasta hace poco fuiste nombrado servicio técnico oficial de Lioscar Armónicas, sos el primer sudamericano, digamos, con ese título oficial. Y bueno, contanos un poco todo ese arte que vos hacés. Es buenísima la pregunta, porque en realidad yo empiezo por casualidad, por una necesidad, en realidad. ¿Qué pasó? Yo me vine a comprar una armónica buena, una Lioscar puntualmente, que se me desafinó. Y dije, no puede ser, esto no puede ser. Y yo estoy en San Juan, estoy un poco alejado, estamos hablando del año 2005, estamos hablando hace 16 años atrás, no estaba la información que está hoy en las redes. No se podía poner YouTube y decir cómo arreglar una armónica. Y me duró 2 semanas. Esa armónica me duró 2 semanas. Yo era un pibe y realmente la plata costaba, obviamente. Y una armónica que era carísima en su momento, no sé cuánto habrá salido, pero valía su plata, que se me rompiera en 2 semanas. O sea, realmente lo sufrí mucho. Dije, tengo que aprender a afinar, a reparar este instrumento, investigando un poco, con la escasa información que había en las redes en ese momento. Me di maña, pero me di maña, ¿por qué? Porque también había ido a una escuela industrial y en ese momento estaba estudiando arquitectura. De hecho, bueno, estudié hasta quinto año de arquitectura, lo cual estuve a punto como de recibirme, lo cual me dio muchísima maña con las manos, hacer maquetas, planos, dibujos, diseñar cosas. Entonces, un poco que terminé mezclando las dos cosas, o sea, la arquitectura y el diseño con hacer armónicas, poder reparar el instrumento y poder empezar a jugar con las maderas. Porque si bien en mi vida como músico intento ser lo más cabeza posible, o sea, mantenerme ahí, en mi vida como luthier intento tratar de romper el molde, intentar jugar con la forma, rediseñar las cosas, siempre jugando con la madera, con la mano y con un producto totalmente hecho a mano. Entonces, es como que son dos caras opuestas de la misma moneda. O sea, por un lado, me mantengo lo más cabeza posible, lo más estricto a ese estilo, y por otro lado intento romper con la armónica, con su diseño, mezclando las formas y la madera. Un poco es eso por donde encamino el laburo, digamos. We'll be right back.
Te presentamos a Biglio Pastelería, una opción increíble para regalar las mejores box de desayuno, brunch y especialidades saladas. Y si estás buscando opciones de box empresariales, tienen una gran variedad de ideas. Entrá a su Instagram y sorprende a quien vos quieras. Martín, también sos docente, o sea, contanos un poco toda esa faceta, desde hace cuántos años, contanos un poco. Empecé como docente en el 2005, o sea, prácticamente a 3 años de empezar a aprender a tocar la armónica, porque a donde estoy yo, en San Juan, no habían muchos profesores. De hecho, sigo siendo como un monopolio. Pasa mucho en el interior, ¿no? Pasa mucho en el interior. Ahí, acá ustedes tienen todos, o sea, hay cada 2 cuadras un armoniquista, pero en el interior no pasa eso. Pasa quizás lo opuesto. Es 1 o 2 armoniquistas por provincia. Y eso es totalmente lo opuesto a lo que pasa acá. Y yo aprendí solo, ¿no? No tuve la suerte de tener un profesor. Yo siempre digo que me hubiese encantado tener un profesor que me diga: ese es el camino, por acá tenés que ir, por acá tenés que encarar. Y obviamente hoy es mucho más fácil. Hoy le digo a cualquier profesor, y clases online, lo tengo en mi casa 1 hora todas las semanas. Pero bueno, en ese momento no existía ni Zoom, ni Skype, ni YouTube, ni nada para poder realizar el aprendizaje. Entonces medio como que la gente me empezó a preguntar: che, ¿vos no das clases de armónica? No. Y otro más, y no. Hasta que dije, bueno, ya, espera. Bueno, lo vamos a tomar como lo que es, un hobby, y como lo que puede llegar a ser en un futuro. O sea, paralelo a mi carrera de arquitectura, que en ese momento estaba estudiando arquitectura. Y empecé a tomar alumnos. Y me encontré en un día que estaba con... Volvía de la facultad y tenía 4 alumnos esperándome, uno detrás de otro. Y así todos los días, y era una cosa o la otra. Y recibí armónicas por todos lados. Entonces dije, hey, ¿qué voy a hacer? Me encanta la arquitectura, la amo la arquitectura, pero realmente no doy abasto. O sea, necesito elegir una de las 2 cosas. Me decidí, obviamente acá estoy, por la armónica. Por suerte. Y es la mejor elección que he hecho en mi vida, y la voy a seguir manteniendo hasta el último suspiro. Soplar y seguir soplando hasta el último suspiro de la armónica. Es así. Bueno, contanos un poco, en 2012 organizaste el San Juan Blues Festival, que se realizó durante varios años consecutivos. Contanos un poco de todo eso. Bueno, un poco lo que pasó fue que, y sigue pasando, es que en el interior no hay una movida enorme, ni grande, ni hasta me atrevería a decir que es mínima la movida blues que hay. Entonces... yo me encontré viniendo acá todos los años a ver los festivales de blues, las movidas, conocer amigos, etcétera, etcétera, acá en Capital. Pero en el interior, no. Entonces dije, hey, si no van, los tengo que llevar. De hecho, bueno, Daro, que me acompaña hoy en Contrabajo, Daro Escape, fue varias veces y fue al San Juan Blues Festival, un festival que se me ocurrió organizar a pulmón, un poco lo que está pasando acá, para llevar bandas de todo el país a San Juan Capital a tocar. Y se fue dando como una movida cada vez más grande. Actualmente, obviamente, estamos como en una especie de pausa mundial, general, provincial, personal en general, pero con vistas a que algún día se pueda volver a realizar. No sabemos cuándo, pero sí un festival completo con bandas de blues de todo el país y, por qué no, internacional. Pero la idea siempre es esa, es poder transmitir algo que está como olvidado. Lo podemos decir así, porque yo me encuentro con que cada vez menos gente toca blues y más gente toca otros estilos. Hablando puntualmente de la armónica, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia para la armónica y una muy mala noticia para el blues. Así como suena, pero creo que los que tocamos blues necesitamos ahí ponernos firmes y decir, hey, acá estamos tocando blues. Son altas bandas de blues las que hay acá en Argentina. Bueno, ya lo vamos a escuchar en breve. Martín, bueno, en el 2018 participaste de varios eventos deportivos de nivel internacional, como fueron, me acuerdo, la Copa Davis, un título de boxeo también internacional, las eliminatorias de básquet, y fueron transmitidos por Teis Sport, DirecTV, la TV Pública. Bueno,
participaste vos nada más ni nada menos que tocando el himno nacional con, ¿no?, con todo lo que eso significa. ¿Cómo viviste vos esas experiencias? Inconmensurables. Realmente es un placer enorme poder pararse en el medio de un estadio y poder tocar las estrofas de nuestro himno y que la gente lo empiece a tararear. No sé, lo recuerdo ahora y se me pone la piel de gallina, realmente es impresionante. Más allá de lo musical, de lo netamente musical, poder sentarme ahí, tocar y mirar un estadio que está saltando diciendo ¡oh! Es un momento impagable. Agradezco muchísimo la confianza de todos los gobiernos que me fueron llamando para tocar eso. También hay que agradecérselo a Ciro, ¿por qué no? Porque fue el primero que levantó la bandera y que dijo el himno se toca con la armónica y se va a transformar en un clásico. Y así fue, de hecho, hoy la armónica y el himno son un clásico. Uno va a un asado y te piden tocar el himno. Es así, así que fue un momento inolvidable, creo uno de los mejores momentos que me tocó vivir como músico, no en el blues, pero sí en la armónica, poder sentir a 20.000, 30.000 personas abuchando el himno. Oh, impresionante, impresionante, inigualable. Bueno, Martín, y digamos, con vistas a futuros, ¿cuáles serían los proyectos? Si es que tenés algo que se puede adelantar en lo que estás trabajando. Bien, a futuro me parece que mi meta es pedirle a Jebús que me dé 48 horas. Eso es lo que necesito, porque tengo la suerte de poder levantarme todos los días, de lunes a lunes, de lunes a domingo, de lunes a martes, jueves, viernes, todos los días de mi vida hacer exactamente lo mismo. No me alcanza el tiempo, lo cual es una muy buena noticia. Y estar todo el día compenetrado con el instrumento es algo que realmente agradezco mucho, y eso es lo que mi futuro espero que sea eso, poder seguir compenetrado con la armónica, ir conociendo más gente. Porque acá pasa algo, acá pasa algo en nuestra comunidad, que es que somos todos amigos. A mí la armónica me dio todos amigos y ni un solo enemigo. Y eso es muy loco, no sé si pasa en todos los ambientes. Me parece que en la armónica es un caso excepcional que no se da en todos los instrumentos musicales. Que es que todos somos amigos. Acá hay muy buena onda. Acá no guardamos la información con recelo, no, esto me lo voy a guardar para mí. Y es algo que agradezco enormemente, tener la posibilidad de vivir de esto y de levantarme hasta acostarme haciendo lo mismo. Ese es mi futuro, espero que ese sea mi futuro. Musicalmente hablando, que sea blues. ¿Qué es la armónica para Martín Guzmán? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. La verdad que para mí la armónica es todo. Es mi manera de canalizar mis sentimientos. Es mi manera de decir estoy bien, estoy mal. Es mi manera de comunicarme con el mundo. Es el instrumento más chiquito que transforma mis emociones en algo tremendamente grande. La verdad que yo soy quien soy gracias a la armónica. Así que la armónica para mí es todo. Y es básicamente un agradecimiento que yo tengo hacia este instrumento que me ha dado la posibilidad de ser la persona que soy hoy y que va a seguir mejorando en lo profesional, en lo musical, en lo espiritual e intentando poder comunicar todo lo que se siente a través de este estilo. Bueno, Martín, queremos agradecerte por haber estado acá. No solo por haber estado acá, a traer tu música, tu historia de vida, sino también por siempre bancar proyectos como este, estar brindándote, dando una mano, poniéndote a disposición. Así que nosotros realmente estamos muy, muy agradecidos con vos. Bueno, haberte conocido ya hace varios años y transitar este camino. Así que muchísimas gracias y éxitos para todo lo que viene. Por favor, el agradecimiento es totalmente mío porque ustedes se pusieron la camiseta de la armónica, se la pusieron en serio y desde el primer momento que me llamaron para participar como auspiciante de esto, ni la dudé, ustedes son testigos, uh-huh. Dije, vamos para adelante porque este proyecto no solamente es con amigos, sino es para amigos y eso es algo que no se da todos los días. Así que cuando ustedes me necesiten, acá voy a estar como músico, como luthier, como amigo, como auspiciante, como lo que necesiten. En serio, el agradecimiento es mío para ustedes. Muchas gracias, en serio. Por favor. Les presentamos los increíbles productos de Zeta Bros, confeccionados a mano hasta el último detalle, con una delicada estética vintage. Pueden encontrar micrófonos, amplificadores y estuches hechos a medida.